Nos pareció oportuno, bueno, ya que el paso de la escuela primaria al secundario por allí implica un cambio de hábitos en muchas cuestiones y nuevos compromisos, nuevas responsabilidades. Bueno, trabajar un poco mancomunadamente con los papás, acordar algunas cuestiones que nos parecen importantes en esta etapa de la vida, la adolescencia que está viniendo tan complicada, ayudar a nuestros alumnos a, bueno, a crecer lo más saludablemente posible. Y si trabajamos en conjunto, somos conscientes y creemos que es lo mejor para ellos. Veíamos muchos papás, ¿no? Y muchos ingresantes seguramente. Sí, sí. En este momento tenemos aproximadamente 70 alumnos en primer año ingresantes. Sí. Una demanda marcada, ¿no? Sí, un crecimiento. Año a año venimos notando un crecimiento en la matrícula. ¿Se le puede dar respuesta a todo, Erika? Lo que es la parte... El espacio físico. Ponemos alma y vida en intentar darle a nuestros alumnos un ambiente saludable, cómodo, pero nos están faltando espacios. Claro. Tiene que ver ahí justamente la calidad también, ¿no es cierto? De lo que uno... Lo que pasa que en este nuevo paradigma educativo, el antiguo salón queda... digamos, atrás, los chicos necesitan otros espacios. Y bueno, si bien intentamos, también un poco con ayuda de la comuna y con ayuda, bueno, de las cuotas de cooperadora que pagan los chicos, transformamos algunos espacios que tenemos. El tema es que necesitamos nuevos espacios, porque ya no entran los alumnos en las aulas. Digo, bueno, ¿cómo se está trabajando en la escuela? ¿Cómo se está preparando de cara...? Bueno, en este momento nosotros todavía estamos con los exámenes de alumnos regulares. Y bueno, sí, con muchas iniciativas desde el centro de estudiantes, que recién charlábamos con los padres de lo que vamos a poner en consideración este año. La idea, bueno, es darle participación a los alumnos, porque estoy convencida que es la única manera de que ellos puedan vivenciar lo que es ser un ciudadano participativo, ¿no? Si uno le da al otro la posibilidad de participar. ¿El edificio cómo está? Digo, el edificio en este momento lo estamos, estamos reparando algunas cosas básicas, aire acondicionado, algunas paredes que los revoques son viejos y todos los años hay que hacerle el mantenimiento, baños, pintamos todos los años los salones para que los chicos cuando vengan se encuentren en un ambiente limpio. En eso es un orgullo desde muchos años y desde gestiones anteriores, el insistir tanto es que es nuestro ámbito, nuestro lugar donde pasamos mucho tiempo y tiene que estar limpio, como nos gusta que esté. Así que bueno, incentivamos a que se cuide. Las paredes no están escritas, si bien es humilde la escuela, pero está limpia y cuidada. Eso es lo que tratamos de promover también en ellos, ¿no? ¿Es doble turno, digo? No. Funciona, funcionan otras dos escuelas, funciona el EMPA y un SECLA. Bien, bien. O sea que constantemente hay movimiento, sí. Claro. Sí, sí, sí. O sea que se necesita ese mantenimiento constante. Todos los años, bien. Todos los años. Y año a año, por cuestiones económicas, se hace cada vez más difícil. ¿Una comunidad educativa de cuántos alumnos aproximadamente? Y este año tenemos aproximadamente un 10% más de alumnos que el año pasado. O sea, más o menos 285, 290 alumnos. Muchísimo. Sí. Como profesora, como mamá, como ser humano, les digo a todos los papás que vienen a acompañar a sus hijos, que no los dejen solos, que los acompañen, que es una etapa donde ellos creen que ya la tienen clara, que ya saben, pero que todavía nos necesitan. Y para eso estamos quizás cumpliendo este rol que es el de padre y el de adulto responsable aquí en la escuela. Acompañarlos. Si todo marcha bien, ¿el ciclo arrancaría? El día lunes, 7:20 de la mañana, los chicos tienen que estar acá en la escuela y nosotros también.